thank you Pues qué maravilla y gracias por estar aquí, Nicté Díaz, estudiante de ARPA, de Artes Plásticas. Que bueno, ya este, te estábamos extrañando, pero por fin estás por aquí para que nos platiques sobre estos proyectos. Eh, específicamente, pues ganadora del Festival Internacional de Jóvenes Artistas y Creadores en Madrid, de Winnow. Pues a ver, cuéntenos un poquito, Nicté, ¿qué acabamos de ver? Está genial. A ver, de entrada... Cuéntanos cómo nace la historia y después ya nos vamos a todo lo demás. Este, pues creo que este proyecto empezó hace bastante tiempo. Eh, bueno, empezó como yo quería hacer como una casa autorretrato, ¿no? Y pues sí presenté como pues medio el proyecto en la escuela, pero solo hice como la fachada porque pues nos dieron como dos semanas pero como que ah, recuerdo que a, a la profesora como que no le gustó para nada y, <laughs> y pues yo dije, ok, no lo voy a hacer. Y pasaron como dos años y en vacaciones pues decidí hacerlo por mi cuenta claro. y pues recuerdo que me había algo así dicho como que la técnica era muy pobre, entonces yo dije, bueno, pues voy a elevar la uh -huh. técnica lo más que pueda, ¿no? Y pues eh, creo que sí viene como de una necesidad como muy... Eh, eh, muy grande de, de sí hacer como ese proyecto de casa autorretrato, porque era algo que pues vivía en mi cabeza desde hace ya tiempo, pero pues no lo había materializado, ¿no? Entonces, como que el yo decidir hacerlo, eh, pues también fue como muy importante para mí y creo que me ayudó, como justo a, a conocerme y a explorarme en todos mis rincones, ¿no? Porque creo que realmente sí eh, intenté hacer este, pues algo algo que sí dijera muchas cosas de mí sin que dijera una sola palabra claro ¿no? eh, ese el... es el gran mérito de contar esta <laughs> historia si ustedes la fueron siguiendo pues uno va siguiendo precisamente la narrativa pero no hay ni una sola palabra sí ¿no? <laughs> y este y pues la verdad todo fue como muy divertido bueno el proceso fue como muy agotador porque pues sí fueron eh, más o menos cuatro meses que estuve trabajando como en la parte técnica de hacer la casa y eh, fueron como dos días de rodaje más o menos. ¿Y tú solita Ajá. hiciste la casa? Eh, yo sola hice la casa, el rodaje este, lo hicieron dos amigos, uno se llama Fernando y otra se llama Sofía, eh, uno de ellos estudia en ARPA eh, y, y el diseño sonoro lo hizo también un exalumno de ARPA. Bueno, déjame eh, decirte que el diseño sonoro está, está increíble. increíble. Sí, sí. Ahorita lo estábamos escuchando en el estudio y bueno, bueno la parte final es tremenda se la lleva el sonido prácticamente, Sí, la ¿no? verdad es que sí, este el sonido fue muy importante para mí porque aparte lo más bonito fue que tanto como mis eh, bueno los mis amigos fotógrafos como como el de sonido se identificaron tanto con uh -huh. la obra en sí que realmente siento que le pusieron muchísimo de ellos mismos también, ¿no? En el sonido igual. Eh, pues Felipe quería como que todo saliera como pues yo quería, ¿no? Y recuerdo que hasta grabamos mi voz y la distorsionamos y cosas así. O sea, realmente fue como sí un proceso, sí muy propio de autorretrato en la parte técnica, pero fue muy colectivo en, en la manera en la cómo hice que llegara a más personas, ¿no? Porque claro. pues una pieza plástica se queda pues en un lugar y a ver quién la puede ir a ver, ¿no? Y yo realmente quería como que tuviera muchísimo más alcance y no solo de que, ah, le tomo unas fotitos, ¿no? Sino de... Quería que la como darle vida, entrara, ¿no? Reinterpretarla, la que eso es algo también importante. Sí. Oye, ¿y escribiste un guión, eh, digamos, porque se ve muy clara cuál es la historia? ¿O ya la tenías adentro y salió prácticamente? Creo que ya la tenía como bastante adentro, o sea, como que yo sí quería que entraran a la casa y ya como que fue más idea de los fotógrafos hacerlo con lentes macro y todo, porque pues la casa mide 33 centímetros, ¿no? Wow. Entonces también fue todo un reto como grabarla, iluminarla y así. Y pues fue como muy, muy divertido en ese, en ese aspecto porque eh, yo, por ejemplo, quería que la parte de abajo, en la parte de la cocina, Ajá. fuera como mi parte social, ¿no? Entonces por eso hay como luces de fiestas, ¿no? Ajá. Y eso fue como cosas que se nos fueron ocurriendo, ¿no? También quería que se quemara la casa, ¿no? Pero no teníamos este... Eh, pues máquina de humo, entonces quemamos algo y empezamos a soplarlo, ¿no? Entonces como que eh, ya teníamos una idea muy clara, pero todo se fue como dando claro. poco a poco, sobre todo como en el proceso de hacer como este recorrido, ¿no? Por los cuartos y así. Que eso fue más como una idea de ellos, y yo nada más como que quise agregarle esta narratividad para que no solo fuera entras al cuarto y te claro. vas, ¿no? sino que cada cuarto representara como un humor específico. Sí, ¿no? el lenguaje uh -huh. cinematográfico está tremendo. Uh -huh. Oye, a ver, cuéntanos, ¿con esta eh, pieza es con la que vas al concurso? Uh -huh. Con esta precisamente con la que acabamos de ver. ¿Y cómo sí. fue esa lógica? ¿Lo inscribiste la pieza o con todo el, el video? ¿Cómo fue? Este, sí, este, yo ya tenía el video y el diseño sonoro para ese momento. Eh, recuerdo que pues, para este proyecto pues, sí le invertí algo de dinero eh, y recuerdo que, bueno, sobre todo para el registro realmente, hacer la casa como que muchos materiales ya los tenía y muchas cosas son pues sí recicladas, pero por ejemplo el rentar, por ejemplo el lente o esas cosas, eh, pues sí fue como un gasto y yo como que en algún momento estaba muy muy triste porque no veía que realmente se regresara <laughs> que pasara nada. algo ¿no? Ajá. y y pues la expongo por ahí de finales de septiembre y aparte nadie me quería también abrir las puertas como en, para exponerla entonces pues decidí exponerla en mi casa así de que ordené como todo un piso y así o sea estuve como trabajando un buen y como que yo veía que realmente nada había dado como un fruto o algo así o eso yo creía <laughs> y pues entonces empiezo a buscar como convocatorias no y en ese momento era por ahí de noviembre y no había ninguna abierta o sea nada sí, sí. eso es un, eso es un clásico no siempre que sí. buscas una convocatoria ya no, se cerraron nada. no han salido exacto sí. y pues esa era como la única que había abierta no y pues yo vi y vi que era internacional y así y pues dije bueno él no ya lo tengo no entonces claro. la voy a meter y como dos meses después recibo un correo de ellos de que, oye, nos encantó, ¿no? Está increíble, este, estás preseleccionada, ¿no? Y pues yo realmente ahí creo que me emocioné como, como más de lo que me emocioné cuando gané, porque, o sea, y eso que me emocioné muchísimo, ¿no? Porque pues realmente como que fue la primera vez que tuve como una validación así como institucional en mi trabajo. Y este, y pues fue muy bonito, ¿no? El solo ser preseleccionada ya claro. para mí era como de guau, wow, no la estoy logrando, ¿no? Y pues ya pasa otro rato y me dicen, oye, estás ya seleccionada, pasa otro rato y me dicen, oye, este, pues, pues ganaste. ya ganaste, pero no le digas a nadie, ¿no? <risa> ok, ok. <risa> Entonces, este, pues ya me esperé a que lo anunciaran, me invitan a Madrid y pues, este. Pues mis papás me ayudan a, a ir a Madrid y lo voy a recibir allá, ¿no? Y pues cuando llego allá me doy cuenta de que, o sea, sí tuve como el primer lugar en la categoría de artes plásticas, uh -huh. pero tuve el primer lugar en todo el festival, entonces me dieron como el mayor estímulo económico de wow. todos los demás, ¿no? Y yo estaba como, pues súper emocionada, ¿no? Para mí fue algo increíble, aparte fueron súper amables conmigo allá y. Pues me, me ofrecieron muchas cosas, ¿no? La verdad fue como muy, muy lindo para mí ver cómo, eh, pues me abrieron las puertas así de fácil, eh, sin saber realmente quién era, pero luego me di cuenta de que, pues en realidad sí les había gustado bastante quién era, ¿no? <laughs> y, este, y pues ya, o sea, creo que eso fue súper lindo, eh, como el recibir como esa aceptación. Eh, sobre todo porque quizás acá no la había sentido no tanto y cuando llegué acá pues también como que sentí que muchas cosas empezaron a cambiar, que ya me llamaban para exponer y esas cosas y pues la verdad yo agradezco mucho este premio eh, porque después de eso eh, hacen como la tercera convocatoria eh, porque esa es la segunda no y yo gané en uh -huh. la segunda, pero en la tercera la hacen y me avisan que en esa tercera va a haber de que una gala anual y que van a dar como eh, eh, premios para ganadores de ganadores, ¿no? De todos los ganadores de las tres iban ah, a premiar a otros. Y que yo había ganado otra vez, ¿no? <risa> <risa> entonces, como que, pues, fue muy, muy increíble. Eh, esto me está ayudando como eh, bastante, pues, a seguir creando. Porque claro. realmente, pues, ese dinero ya se está yendo como en mi otro corto. Entonces... <laughs> pues sí, es inversión finalmente, sí. ¿no? Ajá. Oye, pues qué manera de... Hoy estamos celebrando el Día del Cine Mexicano, entonces estamos celebrando con Nicte. ¿Y qué viene? Bueno, ¿todavía estás estudiando? Sí, todavía. ¿En qué semestre estás? En onceavo. Ah, bueno, ah, bueno. Pero bueno, ya, ya falta poco. Sí, ya, ya casi. Es que realmente sí como que no me concentraba mucho luego en la escuela, o sea, sí, sí soy de buen promedio y todo, pero me la llevaba tranquilo, de tres materias o así, y pues ahorita ya estoy de que apurándome, porque ya como que me empezaron a tronar así los dedos. Sí, 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 también, <laughs> también, también, también no, no, no hay que dejarlo por ahí, las cosas ahí pendientes. Sí. Oye, pero muchas felicidades, muchas ¿no? Gracias. O sea, la verdad es que es súper eh, interesante que todavía siendo estudiante tengas estos resultados, y la verdad es que ese trabajo no se ve de un estudiante, no se ve un trabajo muchas muy gracias. profesional, y sobre todo con muchas metáforas, con muchos... Eh, matices poéticos que creo que eso es algo muy importante y bueno te rodeaste de un buen equipo que sí, creo que también esa es la clave, ¿no? Sí, igual como encontrar el libro eh, pues de la poética del espacio, ah, de pues realmente, ajá, me dio como pues quizás ese como sustento conceptual que como que no había agarrado del todo, como que ese libro igual me ayudó mucho y también por eso dije. Mi título, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ese libro es altamente recomendable: La poética del espacio de Gastón Bachelard que eh, pues sí, nos ayuda como a teorizar, ¿no? Uh -huh. eh, para los creativos es muy sí. importante, ¿no? ¿Qué significa el agua, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa estar en la oscuridad, sí. las puertas, todo eso? Y eso es algo la que jala. a veces no entendemos cuál es la semántica de sí, eso, sí, ¿no? Sí, justo como esos capítulos de la casa, de los rincones, de los cuartos, de incluso los armarios y todo eso, como que también fue muy importante porque, o sea, aunque en esta... Ah, no se ven como todos los detalles, o sea, de que cada libro, por ejemplo, se puede sacar, ¿no? Y de que hay unos, en la fila de abajo, todos se pueden abrir y todos se pueden leer y todos tienen dibujos y así cosas es. escritas, o sea, realmente, ah, también en todos los cajones hay cosas, ¿no? Entonces, sí estuve tratando de llenarla de detalles, aunque pues nadie la fuera a estar abriendo y así. No, no, bueno, pero eso, eso nos sirve para cuando la veamos por segunda vez sí. o por tercera ocasión, sí. pues ya, será otra lectura. <laughs> Nikte, muchísimas gracias. gracias Felicidades.